Hola Fluttershy, ¿qué sucede? A un regalo muy amable de tu parte, ¿qué será? Oh, sí, y es el Half-Life 2 episodio 3. Muchas gracias Fluttershy, eres la mejor. Hola chicos, acá está el cumpleañero XE. M, cumpleaños King. Esto del fin del mundo. Te pones la fecha con antelación y así puedes planificártelo todo. Sin contar que aquí no se salva nadie. O sea, yo moriré, pero se vendrá conmigo el que le puso precio a los cartuchos de tinta. Y no viviré en situaciones peores que una posible caja de chocolate. Que por cierto, ¿hiciste lo de la lista? Bueno, Quentin. Hola. Me he fornicado una caja de donuts. Curioso. Y también he visto la Tierra del Espacio. Con droga, imagino. Sí, sí, con mucha droga. Oye, tío, ¿y tu lista? He estado muy ocupado como para hacer listas, tío. No te lo puedes ni imaginar. ¡Joder, mira, un meteorito! ¡Ay, verdad! ¡Ahí va otro! ¡Oh, qué bueno! Menos mal, esto empezaba ya a tardar. Ya sabes lo que pasa con los fines del mundo. Suelen retrasarse. Si no, dime tú cuánto llevamos esperando para el efecto 2000. Oh. De hecho, ¿cuántos fines del mundo llevamos ya? Ni idea. Pero ese es el bueno. Sí, sí, sí. Este es el bueno. Por cierto, me has preparado palomitas. ¡Qué bueno! Además, son de mantequilla. ¿Te esas que dan Alzheimer? Claro, como ya da igual. Es que, tío,
todo este tiempo, aunque haya estado tan ocupado, ¿sabes? He tenido muy presente que el final estaba cerca. Y eso me ha hecho pensar sobre el mundo, sobre el hambre, la pobreza, la necesidad, las buenas y las malas intenciones. Sobre ti, sobre mí, sobre todo. ¿Sobre todo qué? Sobre todo, no se nos olvide decirle al mundo lo mucho que le odiamos. ¡Mundo! ¡Te odio! ¡Jodeos todos! ¿A qué viene tanto grito? ¡Eh! ¡Es el fin del mundo! ¡Apúntate! ¿Fin del mundo? ¿Tengo palomitas? ¡Woohoo! Yo no me creo esas tonterías. No, tu puta madre, no, fuera de aquí. ¡Esta es la buena, tío! ¡Esta es la buena! ¡Esta es la buena! ¡Hemos visto caer meteoritos! ¿Meteoritos? ¿Os habéis drogado otra vez? ¡Pues claro que nos hemos drogado, hijo de puta! ¡Hasta las cejas! ¡Qué meteoritos ni qué pamplina! ¡Que lo traéis todo! ¡Que sois unas marionetas de los medios de comunicación! ¡Que os dicen que tenéis que mandar una cadena para los niños de África y la mandáis! ¡Que os dicen que un príncipe egipcio está dándoos dinero gratis y le dais vuestra cuenta bancaria! ¡Es que no se puede...! ¡Dios! ¡Llego tarde! ¡Estaba haciendo pelear a dos hombres por un billete de 50! ¡Que no! ¡Que parece que era fin del mundo! ¿Veis? Si es que os digo que no lo aceptáis como si tal cosa. ¡Un poco de cabeza, por favor! ¿Y todos estos meses follando para nada? A ver, ya dime la neta, ¿sí o no? Así es, fue el Espíritu Santo. No, mi hijo, yo soy su padrastro, o soy su tío, o ¿qué soy? José, tú has sido bendecido. ¿No sabes lo difícil que es para mí? ¡Extraño a mi familia! ¿Sabes qué? Yo me quiero ir de aquí. Qué difícil se me hace mantenerme en este viaje sin saber a dónde voy en realidad. Ya casi llegamos, mira allá arriba. ¡Yeah! ¡Espérate tantito! Te voy a hacer una magia. Oye, ¿dónde quedaron nuestros animales? ¿Y por qué soy tan linda? ¿Es porque soy negro? ¿Es porque soy negro? ¿Creen que lo robé? Y esta es la historia, pongan atención, de cómo mi vida se transformó. Cambio de arriba abajo lo que nunca pensé y llegué a ser príncipe de todo Belén. En Filadelfia yo no sé. ¡Ay, Dios! ¡Relájate! ¡Nada más es una pregunta! ¡Ay, qué mala! ¡Ya vámonos! Ay, perdón por preguntar, neta, perdón. Ay, vámonos. Si me lees enfrente, mi mamá me asustaba y serio me dijo: ¡te mueres ahora mismo con tu teléfono! Ya casi no es un Mesías. Vamos un poco más, vamos. Hola, ¿qué hace? ¿Teniendo a Jesús o qué hace? Vamos, vamos. Apenas llegamos. Un poco más, un poco más. ¡Ha llegado el príncipe de todo Belén! ¡El niño Jesús era gigante! ¿Quién va a ser su mascota? ¿Clifford? Every day I'm shuffling. Shuffling.